de dónde salimos, ¿no? De la paz, de la tranquilidad, ver la vecina sentada, nosotros bueno, que vamos a tomar mate de una plaza de la Rieta, de Oviedo, y luego con la vecina que estábamos sentados tomando mate, y por supuesto, nos pegamos alguna teoría de la plaza. Y eso es vida, es volver a ver. Yo confío en eso, creo que inclusive hay una mentalidad, nos ha cambiado, yo me incluyo, pero muchos han cambiado la mentalidad de eso, de la mentalidad. El ferrocarril es rentable en un mundo de puntos, porque acá presta la espada para no pagar por el impuesto, tenemos que subsidiar alguna actividad y esa es una actividad para subsidiar, tanto sea para el desarrollo productivo como para lo más importante que la vida cotidiana de las personas. Y yo sé que, pensar que soy pesimista en muchas cosas, en esto soy optimista. Yo creo que con los años vamos a volver a tener mucho de esos frutos que van a llegar por los caminos. Otros lamentablemente no les va a llegar a Faro, porque lo necesito recién hablando, el ferrocarril se levantó en el 61, uno de los primeros ferrocarriles levantados, no queda absolutamente nada, solo una estación, que la convirtieron en un museo, y lo que habla de la poesía de Diego, lo que habla de las chicas vivan a la estación, que es cierto, las chicas iban a la estación, porque era un lugar social, y hay una foto del museo que hicieron la moda de esta, en la estación Faro, donde está el cartel de Faro, y cuatro chicas jóvenes, que ya no sé, 20 años, ¿sí? Yo, ahí abajo sacándose una foto abajo de la estación, ¿no? Entonces, no sé, yo soy optimista, creo que de a poco, y tanto que me gusta ver alguna de política de Estado, que esta es una política de Estado, como otra, por supuesto, esta es una política de Estado, porque la ferrocarril que se construyeron en 50 años no se van a recuperar en el año 2005. Necesitan una gran inversión estratégica. Cuando uno ve la inversión que significó el ferrocarril, no se puede creer. Y los ferrocarriles tampoco lo construyeron en nuestro país de un año para el otro. Tuvimos casi 50 años construyendo el ferrocarril. Más o menos de tratado de 1880 hasta 1990, digamos, fueron los años de mayor furor de construcción de la construcción de los ferrocarriles. Así que ahora tampoco lo construyó eso que se destruyó la ciudad de construir el ferrocarril. Pero que haya voluntad de hacerlo y que entre tanto tiene que esperar se ayude a ese pueblo para que pueda seguir existiendo porque ellos quieren seguir existiendo. No sé si quiero hacer alguna pregunta, los escucho. Y trataré de responder después.